Hoy les voy a enseñar cómo hacer un peinado de niños. Ay, voy a ver. Es que tengo un teléfono aquí. ¡Ah! Es que como ando en un hotel. No, no los puedes saludar. Recuerda que no puedes mostrar tu cara. ¡Ay, que no puedo! A ver. Creo que como andaba antes estaba mejor. ¿Van a...? Primero van a cepillar su pelo para que hasta que no quede ningún nada que se pueda enredar para que no les duela. Porque ya saben que a veces se quejan. Estoy mojado, pero y van a voy a ¿estás bien? Ya sé. Con la pinzita. Porque necesitan dos ligas y una pinzita. Con la pinzita van a, con dos mechones de enfrente, van a hacer así. Ay, es que como que se enreda. Le van a hacer así. Van a hacerle así. Van a hacer como una trenza. Cuando, hasta el final, hasta el final. Con una liga lo van a amarrar. Va a quedar muy bonito. Ay, qué está. ¿Qué comerciales están pasando? Va a estar muy bonito su peinado para todo el día. Sí, va a estar muy bonito. No se quiere amarrar esta liga. Y es que son sus liguitas. La son pequeñitas. De usar ropa nueva se desvanece en cada lavada. Ah, estás jugando. Más calor, protege los colores. Ay. Y renueva tu ropa en tan solo. Miren cómo va quedando, ¿eh? Bien bonito. ¿Te duele? Oh. Miren cómo va quedando. Si sí va quedando, no sé si lo vean. Sí. Vale, vale. ¿Qué pasó? Esa es mi canción de la escuela. Sí, vale, sí es. Así, mira, se los muestro así. Mira, así como va quedando. Obviamente que no se va a ver igual a en todos los niños porque algunos la tienen rosado. Y ya la ganó. No, que no voltee. Ya, por fin. No, así, ya, por fin. Ahora, con los mechones que quedan, con esto, van a ir, con esto van a, si quieren, le hacen una coleta para que no sienta calor. Y ya, mira, sabor bonito. Que se ve bonito. Ah, es lo que recuerdo. Lo recuerdo todo, Charlie. Te vi en el hospital. Te dije que quería tener un bebé. Te amo, Charlie. Mira. Espérenme. Mira. Mira cómo van a quedar. Y no van a tener nada de color los niños. Porque es una coletita. Mira, se los muestro así. Porque es una coleta. Espérate, quédate así para que lo puedan ver. Mira. Eres un hombre de amor. O sea, nada. Es fácil y rápido. Se preguntarán, ¿qué van a hacer con la pinzita? Se preguntarán, ¿qué van a hacer con la pinzita? Pues ahí por si quieren decorarla, por ejemplo... Acá en medio le hacen así. Mira, se queda bonito. O ay, o la pinza la pueden poner, no sé. Aquí. Y miren. Con algo sencillo que tengo acá.
Somos Shasha y Milo. Milo. Una gata que se convierte en chica. Y un chico que se convierte en gato. ¡Fusión! Y acá estamos, intentando descifrar quiénes somos realmente. Shasha y Milo. Bienvenidos al zoológico de Central Park. Si quieren conocer a nuestros residentes más jóvenes, pónganse cómodos y afilen sus sentidos. Hola, esto va a ponerse algo intenso, algo ruidoso, mira, algo... ¿Cómo un listoncito? Salvaje. Mira, el mío ya tiene un círculo, pero... Algo salvaje. Con esto van a hacer que esto como que se ponga acá. ¡Ay, no! Como que el mío no se puede. Así que esto lo pueden enredar en la trenza. Muy fácil. ¿O no? Para mí. Ya, a ver. Es como poner en una aguja esto rosa. ¡Uy! Está como jalando. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Si tú quieres bailar, si tú quieres reír, prueba con frutas, te vas a divertir. Y ahí le cortan, es que yo no tengo tijeras ahorita a la mano, pero y ahí le cortan. Pues yo ya se lo quité, pero bueno, y así ya quedó, ya les mostré. Y bye, espero que me den muchos apoyos. Ya quiero llegar a los 300 suscriptores, bye.